Estallaron los memes y hubo muchas reacciones en las redes sociales porque Javier Milei, como ustedes saben, fue a un acto de Vox en España y trató de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Recordemos que la mujer de Pedro Sánchez está denunciada por tráfico de influencias en una fundación, es decir, favoreció a sus amigos. Y como dijimos al principio, Javier Milei la trató de corrupta y esto trajo una crisis diplomática con España. Aquí dice: España exige a Milei disculpas públicas tras las críticas a Pedro Sánchez y llamó consultas a su embajadora en Buenos Aires. Vamos a ver lo que decía Milei. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y obviamente hubo memes y reacciones en las redes sociales. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. Javier Milei carga contra el gobierno español en el evento de Vox. Acá tenemos otro meme donde se compara a Pedro Sánchez con Javier Milei. Es anarcocapitalista. Milei está en contra del aborto. Primer presidente libertario del mundo. Evitó una hiperinflación. En todo el mundo hablan de él y siguen su ejemplo. Consiguió superávit fiscal en un solo mes de gobierno. Sale a la calle como un civil cualquiera, es el mayor enemigo del comunismo. Y las virtudes de Pedro Sánchez. Su mujer tiene más mandíbula que él. En los debates se limita a sonreír y a sentir porque no tiene argumento alguno. Nadie tiene muy claro cómo pudo llegar a presidente. Todo el mundo desea que se largue. Tiene cicatrices de H. Vendería a su madre con tal de tocar la poltrona. En lugar de sangre tiene soja. No tiene amigos. En los pasillos se burlan de él a sus espaldas. Le abuchean por la calle, su carisma tiende a cero, en las cumbres internacionales todo el mundo pasa de él, utiliza los recursos del Estado para sus caprichos, egomaníaco, se pasa horas besando un espejo, plagia tesis para parecer importante. Acá vemos otro meme de Milei con la bandera argentina, acá hay otro, le pedí a Dios inteligencia y me hizo odiar al comunismo, acá el zurdo promedio deja en paz a los delincuentes multimillonarios que roban, matan y violan ciudadanos. Y una foto del Che Guevara. Acá tenemos otra. ¿Cómo dejaron entrar a este drogo a la presidencia de Argentina? El único que entra drogos y delincuentes a España eres tú. ¿Por qué esto de drogo? Porque recordemos que el que empezó todo esto fue un ministro de Pedro Sánchez, que dijo que Milei consumía sustancias durante la campaña 2023 para ser presidente. Es decir, Milei no empezó, empezaron desde el gobierno de España. Acá vemos otro, para terminar con el comunismo los apoyás, Santiago Abascal, Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele. Acá tenemos otro, furor por Milei en España, dos personas con la camiseta y la bandera de Milei. Acá vemos otro, Milei sos la esperanza para volver a mi tierra, argentinos que quieren volver a su país si la economía mejora. Acá tenemos otro, una bandera de España y el comunismo. Después abajo sale Milei y dice, no seas imbécil. Acá vemos otro, resumen de la gira de Milei por España. Acá tenemos otro más, el líder, Milei es el líder nos ama, viva Milei. Acá tenemos otro de Pedro Sánchez, viva la libertad, escondiéndose, y uno que le gusta, Milei es un enfermo, ese es el ministro que dijo que Milei consumía sustancias. Acá tenemos otro, esta es una propaganda de una comunidad en España, si dice no, no es sexo, es agresión. El 72,3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima. Javier Milei, esto es una locura, y es como enojándose. Acá tenemos otro. Conquisté un continente, españoles antes, españoles ahora. Me da ansiedad Milei. Y el pañuelo del aborto, LGBT, Che Guevara. Acá tenemos otro más. Milei acusa a Sánchez de tener una mujer corrupta. RT, si estás de acuerdo. Acá hay otro más. ¿Por qué no solo te rindes? Porque él nunca lo hizo. Hablando de Javier Milei.
Acá tenemos otro de Argentina echando a los árabes de España. Acá hay otro, facho antiderechos, corrupto, voy a retirar a la embajadora. ¿Quién es el más porón del Río de la Plata? Acá tenemos otro de Javier que se lo compara con San Martín. ¿Podemos decir que Milei está a la altura de San Martín? Gracias, Milei. Acá tenemos otro de Pedro Sánchez y su esposa atrás contando los dólares. Acá tenemos uno de Milei meando a Pedro Sánchez. Acá otro, viva la libertad carajo, viva Milei, es el faro de Occidente. Está generando mucha repercusión no solo en España sino en todo el mundo Javier Milei por sus dichos. Acá vemos detrás de una reja a Pedro Sánchez y a su esposa con los dólares. Por cada 10 Pedro vigila a tu esposa, echa un gnocchi. Seguimos con los memes. Pedro Sánchez dice que Argentina le debe una disculpa y rompe la relación diplomática. ¿Qué mensaje le dejarías como argentino al presidente de España? Y una cara triste. Pedro Sánchez, tu esposa es tremenda corrupta y coimera. Arregla tus problemas primero antes de meterte con el jabo y Argentina. Están terribles los seguidores de Milei, están defendiendo al peluca hasta la muerte. Acá vemos un carpincho con la bandera argentina, disfrutando de los memes, esto es cine. Acá vemos a Javier Milei paseando a Pedro Sánchez. España fue el faro de la humanidad, llevando el progreso a un continente entero. Hoy son la vergüenza de Europa por culpa de Pedro Sánchez. Despierten, españoles. Los argentinos hacen trending topic en Argentina. Pedro vigila a tu esposa. Tendencia en Argentina. Acá tenemos otro más. El corrupto de Pedro Sánchez convirtió a España en la Venezuela de Europa. Lo siento mucho por los españoles de bien. Acá Pedro Sánchez despilfarrando euros. Y Milei hace historia en España. Argentina, tendencia en X. Argentina vuelve a estar en el centro de discusión. Está siendo vista como el nuevo faro de la libertad.